Bueno, pues con la religión pasa lo mismo. Ya se empieza a hablar en la New Age de el hombre post-religioso. ¿Y qué es? ¿Igual que el hombre pre-religioso? No, el hombre pre-religioso, que no existió nunca, que sepamos, sería el hombre que anterior a toda religión. Y el hombre post-religioso sería el hombre que ya está de vuelta de toda religión. Sí, está de vuelta de toda religión, pero conociendo las religiones y habiendo pasado por ellas, que no es lo mismo. Esta religión, de la cual vamos a hablar y terminar, es la siguiente. El hombre que vio durante 3 siglos que implacablemente se le quitaban las ilusiones, tenía la ilusión de que Dios era su compañero, vino a decir, digo, Dios no acompaña a nadie, lo que tú hagas es tuyo. Que tuvo la ilusión de que él, la Tierra, su casita era el centro del cosmos, y vino a decir, no, la Tierra no es centro de nada, y así sucesivamente. El hombre, todo aquello en que confió, se lo quitaron. Vino la época industrial, ¿y qué pasó? Que el hombre inventó la industria, lo que estamos todavía manejando hoy en día, y la inventó de tal manera y con tal esplendor de fuerza y de eficacia que pudo permitirse desde el siglo pasado decirse tranquilamente, sí, ya sé que Dios no es nadie, ya sé que yo no soy nadie, ya sé qué, pero lo puedo todo. ¿Verdad que sí? Estos son nuestros abuelos y quizá nosotros mismos. Sí, ya sé, Dios no existe, y lo decimos tan pancho, Dios no existe, ya. Que la Tierra no existe, la Tierra no existe de nada. No, lo aceptamos, pero nos arrimamos a una seguridad, somos poderosos. Y este poder triunfalista y fuerte de la industria se manifestaba en lo que hemos visto al principio, en la cultura. Yo no creo en Dios, pero soy sabio. Está lleno el siglo pasado de estas afirmaciones. Los sabios del mundo se glorían de no creer en Dios. Hoy en día también los ignorantes. Este es otro tema, que también es importante. Claro, como los sabios empezaron a gloriarse de no creer en Dios, los ignorantes pensaron, con que yo diga que no creo en Dios, ya me tendrán por sabio. Este es el tema, y es justamente el cogollo de lo que estoy explicando. Así que, sí, de acuerdo, no somos nadie, somos una miseria y un punto de evolución. La vida son 2 días y un viento sopla y nos lleva. Muy bien, pero tenemos una inmensa cultura. Y además, estamos en la industria, tenemos una economía que controlamos y que además salva, y esto ha sido verdad hasta hoy. Si tú lograbas hacer $1,000,000, los ponías en un banco y vivías de ello en paz. Si tú te hacías en la vida un seguro, ahora han de ser 3 o 4, un seguro, pues estabas seguro que cuando terminaba de los 65 años, te quedaban 20 años de vida de disfrutar el seguro. Ahora ya no es verdad, el señor Solchaga ya no quiere que sea así, ¿no? Ya no es, con lo cual hace un servicio a la humanidad, lo siento, pero hace un servicio. Claro, no somos nadie, pero tenemos una buena economía. Tengo yo $1,000,000 y sé que puedo vivir feliz. Feliz, no hay que preocuparme de nada. Bueno, y en tercer lugar, tenemos una buena política. Y acuérdense del todo poder de la política. Los gobernantes lo tienen todo previsto. Es el estado nodriza de que hemos vivido hasta ahora y del cual queremos vivir en España todavía. Desengáñense. Hay por aquí ya un Galileo por dentro que dice, no señor, el estado no es nodriza. Y cuando chupas demasiado, se queda seca la mama, no sé qué. Y ya lo ha dicho Solchaga, la mama está seca, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Todo esto debe suceder, y es bueno que suceda. Todo depende del hombre que está pensando. Así pues, la industria nos ha dicho, esto se puede aceptar, y se puede aceptar serenamente, porque tenemos una cultura y una economía y una política que nos salvan. Lo peor es que esto pasó también a la religión. Y uno dice, pudo decir, mira, yo no me leo la escritura. Yo, el catecismo que aprendí en la primera comunión, y el que habla tiene 50 años ya. Yo, pero como voy a misa y recibo los sacramentos, sé que me salvo. Es igual que la seguridad económica, cultural o política, bien igual. Hemos hecho de la religión un seguro, un seguro. Y así como Solchaga nos desmonta los seguros, así la religión de la tierra desmonta el seguro y te dice, no, los sacramentos no salvan solos. No. Un burro con sacramentos. Pierdas de vista. La iglesia como estructura no salva a nadie.
Con lo cual, estamos siendo remitidos a través de la primera parte y a través de los surrogatos, de los sustitutos ofrecidos por la inmensa industria, que no solamente es de máquinas, sino de realidades humanas. Hay una industria cultural, económica, política y religiosa o sacramental. El hombre es desmantelado, y es desmantelado por la primera parte, y ahora en estos momentos, con inmenso dolor, y esto ahora ya lo entendemos bien, estamos asistiendo al desmantelamiento de la industria. Es el hombre postindustrial del que hemos hablado. Nos damos cuenta, la cultura no salva. Es necesaria, claro, es muy buena, pero no basta para salvar. La economía no salva, está en crisis mundial. Y si no está, lo estará, si no es mundial. La política no salva, son unos mangantes todos. Sí, y hacen bien en serlo, porque su papel, caramba. Pues, y luego viene lo religioso. Y dices, es que la religión, nos están tomando el pelo. Y ahora resulta que el Papa en Santo Domingo está diciendo que, y hace un catecismo que... Todo eso debe suceder igual. Estamos en unos productos industriales. Y el hombre, eso es lo bueno, el hombre puede desengañarse de todo, menos de una cosa, de ser el que es. Hasta hoy ha sido posible que un hombre que no era hombre viviera y sobreviviera gracias a la cultura. Y un hombre que no era hombre viviera y sobreviviera gracias a la economía, que era poderosa. Por ejemplo, pensar en un multimillonario que no sea hombre, inhumano, sin sentimientos, todopoderoso, vivía perfectamente. Hoy ya empezamos a detestarle. Antes, hace 40 años, no hace tanto tiempo, o menos, el hombre se estimaba por lo que tenía. Este señor son $400. Este señor es un Rolls Royce a la puerta. Este señor es un futuro ministro. Todo el mundo se agachaba. Y hoy dice, como si quiere ser eso. Eso tan descocado que tiene la juventud de hoy, que dice, como si quiere ser el Papa en persona. Esto está muy bueno. Esto es la vuelta de la esquina. Sí, señor. El hombre pudo no ser hombre y sobrevivir gracias a la economía. Millones salvaban un hombre vacío. Y el hombre pudo vivir y sobrevivir gracias a la política. El Estado estaba tan bien organizado, daba de mamar, daba pesebre a tanta gente. Lo de pesebre no es que el otro sea el burro, sino el comedor. El Estado daba pesebre a tanta gente y tan seguro que se podía permitir uno ser burro y comer en el pesebre sin ser hombre, y la política le salvaba. Y uno se podía permitir, esto está bien, practicar industrialmente sacramentos y actitudes religiosas para sobrevivir. Aquí están las religiones. De esto queríamos hablar, como ven, brevísimamente, porque ya hemos terminado. ¿Qué sucede hoy? Que sea lo que sea lo que hemos venido desmantelando, que ha sido en tiempo de nuestros padres, y sea lo que estamos con dolor viendo que se desmantela ante nuestros ojos, que es la cultura, la economía, la política y la religión, sea lo que sea, es cierto que el hombre al final del siglo XX es un ser a la intemperie. Cualquier depredador acabará con él. Sí, sí, dos manotazos y acaban con él. Es decir, el hombre ahora se nos presenta desnudo a la intemperie, reducido a su propia dimensión. Pero si la dimensión del hombre, la del hombre, es más grande que la religión, la política, la economía, la cultura y toda la historia del desmantelamiento. Con lo cual, sucede, fíjense qué bien, que antes uno podía no ser hombre y ser salvado por la política, lo cual es una barbaridad, pero sucedía. Y uno podía no ser hombre y ser salvado por su dinero, lo cual es una barbaridad lamentable. Y uno podía no ser hombre y ser salvado por, pongan todo lo de la pizarra, pero pongo lo último, uno podía no ser hombre, ser un inmenso agujero, no ser hombre y ser salvado por la religión, lo cual es una mentira inmensa. Hoy, al morir el siglo XXI, esto ya, gracias a Dios, no es posible. Y el hombre dice, ¿qué es lo que me puede salvar? Pues lo que yo tenga de hombre, que es presencia de Dios, no lo olviden, no eliminen a Dios, esto está explicado ya. Lo único que me puede salvar es mi esencia, mi densidad humana. La religión, como tal, como estructura, no me salvará. Lo saben los cristianos. Y los padres que imponen prácticas religiosas a los hijos, sin antes llegar al cogollo del hombre, saben por dónde van.
Si todavía no la han descubierto, los hijos de ustedes ya lo están descubriendo, y los que vengan detrás ya lo dirán descaradamente. La religión como estructura no salva a nadie. Es una iniquidad tener religión y no ser hombre. Como es una iniquidad tener política y no ser hombre. ¿Ven por dónde falla la política? Y es una iniquidad tener dinero y no ser hombre. No es justo que por el dinero el hombre pueda eximirse de ser hombre. Ni es justo que por la política el hombre pueda dispensarse de ser hombre. Ni es justo que por la religión el hombre pueda dispensarse de su tarea, que es la tarea de ser humano. No es justo. Bendito sea Dios, pues aquí estamos. Ha llegado el tiempo en que el hombre que no sea hombre no tiene solución, porque le podía salvar la política, pero ya no puede. Y la economía, pero ya no puede. Y la cultura, pero ya no puede. Y la religión, pero ya no puede. El desmantelamiento de lo humano, pero traducido bien. El desmantelamiento de lo humano en todo lo que no es humano. Y la desnudez, la presencia total del hombre desvalido, que esta es su grandeza, también está explicado, desnudo ante nosotros. Con una máxima por encima. Lo que tú no hagas, nadie lo hará por ti. Cristo vino a salvar al hombre en lo que tiene de propio el hombre. ¿No es? Lo que tú no hagas, nadie lo hará por ti. Y Cristo vino a salvar justamente eso que hay en ti y que nadie puede salvar más que tú y Él a la obra.